vecinito. Mire, vecinito. Estoy abatido usted. ¿Por qué? Estoy así, mire, engallinado. Porque, bueno, usted no se preocupa si tenemos dos créditos que no hemos ido a pagar. No hemos llenado el marrano, el sí. Cuchito, el... Sí, pero tenemos que... Te trabajo, te tengo un ¿cómo hacemos, pues? Con la delita y la norita. Sí, pero no nos alcanza. ¿Qué hacemos? Pues bueno, pero ahí es de trabajar, don Juancito. Ah, pues sí, trabajar. Pero ¿cómo? No, es que ya le trabajamos a la Adela, a la Nora. Y que de repente le hago los mandados a la Arelita, que con esa onda de su recarga y tal vez nos da para los chicles. Pero con eso, ¿cómo hacemos? Si yo, engallinadísimo. Bueno, yo no. Estamos engallinados. Pero usted no se preocupa, como yo le veo a usted bien sereno, bien fresco, bien pero tranquilo. No va a dar nada más el chimuelito ese. No, es que fíjate que eso estoy pensando, que si le decimos a la maestra esa, a la Vilmita. Sí, yo creo que ese sí, sí, no... ¿Te crees? No te va a contratar. Pero es que yo no hay qué hacer, yo no sé si decirle a ella o no, fíjese, porque... Esa señora, ay, no sé, la miro muy conflictiva, muy problemática y demasiado usted. O sea, está bien, va a ganarse su par de pesos, pero demasiado, la mujer no va a tener bien controlado. Pero yo creo que ella no va a decir a nosotros. Bien, va a decirle, va. Porque el Albertillo no... O sea, no mucho. Uno pues sí, va, uno le ayuda al chipotillo, va de vez en cuando, va, pero el chipotillo demasiado, no se baja de ese buey que se ha subido. ¿Y ni nada? ¿Y usted? Vamos a decirle a ella, aquel que nos da chance. O le pedimos permiso primero a la Nora y a la Adela, ¿cree usted que no se enoja? Pues con eso ya se está verde. Pero llevémosle eso a las chivas, pues. Llevémoslo. Lléveselo usted en el lomo, pues. Se lo voy a poner yo. Vamos. Sirva para algo, pues. Vámonos. Hay que decirle a la Adela. ¡Alberto! ¡Muchachito! ¡Alberto! Puchica, si es sordo. ¿Y ahora qué quiere usted? Hola, ¿qué tal se dice? No, que con esa cara. ¿Y por qué te la tapamos, ah? Porque usted aquel día vino, está aventando piedras, ay, mire, y no me dijo nada. Mira, es cierto, te quiero pedir disculpas, papá. Mira, que... hasta aquí está la piedra que lastimó a mi barba. No, hablando en serio, no estoy jugando. Te quiero pedir disculpas porque sí se actúa de una manera que no es... La apropiada venía toda violenta, toda enojada y vos no tenías la culpa. E incluso a mí se me olvidó que era tu cumpleaños, yo no te felicité. Y creo que eso se ve muy mal de mi parte. ¿Ah? Ni yo me acordaba. No, tampoco, o sea, discúlpame, en serio. Ay. Pero aquí vengo y te traigo... Volado de niña, yo no lo quiero. No, la bolsa no importa, si es rosadita. No, es de niña. ¡No! Tomás, si es un regalito para ¡no! vos. Para que veas que te quiero mucho y que me acuerdo de vos. Mire, le puedo agarrar en lo que traiga dentro, el contenido, pero la bolsita se la regalo. No, pues tenela de recuerdo que te acordés que yo te di algo. Es de niña. No es de niña, si la bolsa no quiere decir es que sea... Es de niña. No, el color rosado. Mira, hasta el dedo me empezó a poner rosado ya. Hasta el dedo. Es de niña. Le puedo agarrar el contenido, ¿sabes? Aquí solo basura. Solo basura. Ahí, aquí está, ven. Para sí. Que, bueno, que vos ni la hora te podés, ¿verdad? Pero... ¿Cómo no? Son las 6:09, pero te lo voy a... Ni me lo puedo. Te lo voy a obsequiar para que vos estés pendiente de todo. La hora que tengas que ir a comer, que tengas que dormir, que no estés jugando, que no estés pajareando y todo. Espero que lo cuides. Uh-huh. Aquí está la bolsita. ¡No! Es que, ¿y por qué te agarras así sin es una que es de niña. Bolsa? No es, mira, las cosas estas no quiere decir que sean de niño, porque mira, hasta trae negro, ¿ves? Pero ese es niño. Te lo voy a poner para que veas en cuál mano lo querés. Sí, en esta, no importa, va. Sí, en cualquiera de las dos te lo puedes poner. Al final, tiene vos, mala la hora, va. Sí, ya te la voy a arreglar, sí, ya sé que no te la podés, pero por eso te lo he traído para que veas. Te iba a traer una camisita así de niño, pero como vos sos algo... Ay, me dolió. Te dolió. Vos sos algo así rarito, que no te gustan los colores... ¿Y por qué no es más el adelante? Porque no te gustan los colores así, claros, no que te gustan oscuros. Y mira esta cachucha, ¿qué color es? Es verde.
Pero por eso te iba a traer una gorra, pero dije, no, mejor un reloj para que, pues si le quede bien. Ah, pero eso sí, lo quiero, quiero que te lo andes todo el día, toda hora, como dice. Mira, ahí ya están pasando. ¿Y cuando duerma no me lo quito? No, cuando, pues sí, cuando vayas a dormir, sí te lo tenés que quitar, es lógico. ¿Cómo te lo vas a dar y está un golpe te puede dar? A toda hora. A toda hora del día, no, de la noche. De la noche ya estás dormido y lo cuidas. Y al revés, me lo puso. Mira, y solo te voy a adelantar algo. Voy a contratar a Juan y Josué. ¡No! ¿Cómo vas a creer que te estoy adelantando? Yo no voy a trabajar con los lugareños. Mire, además, Meño era mi compadre. Yo con él platicaba mientras yo hacía el trabajo. Él no hacía nada, solo yo trabajaba. Sí, sí, yo sé que por eso ya estoy acostumbrado al sueldote. Así que no, yo con ellos no trabajo. Bueno, ya te dije, yo solo te estoy avisando que la que manda soy yo. Que barran el popó. Ay, mi hermita, le di una buena idea a la visita bien. ¿De qué está hablando? Eso, o sea, a ver, que anda pensando que no escuchó lo que estábamos hablando con la vecinita, Vilmita, que íbamos a hacer ejercicio porque ya tenemos unas libras de más que no mira. Mire, usted también, ¿ve? Me parece, así nos ponemos fitness. Ve, usted ya anda hablando igual a la vecinita Arely en otros idiomas. Usted está loca ya. Ay, Carola. Ay, ¿qué? ¿Usted qué le duele? ¿Tiene calentura o qué? No, yo estoy bien. Bien, usted lo que dice. ¿Qué pasó, muchachita? Ya se le pasó el enojo a la vecinita con ustedes. O aún está enojada. La tiene castigada. ¿O les pegó? La vecinita, Vilmita, podrá ser enojada o lo que sea, pero no creo que sea violenta, me imagino yo. Sí, vecinitas, no digan cosas que no son. No, la vecina, váyase para allá, mire que le está tapando. Por aquí, ve. No es vecinita, sí, la vecinita Vilmita no nos ha pegado. ¿Y la vecinita Vilmita? Ni nada. ¿Está por ahí? O sea, ella puede ser enojada, amargada y todo, pero no nos ha pegado. Además, les tengo una mega surprise, como dice la vecinita Arely. No. Ay, que esas palabras son de ella. Mira, yo no escucho. Pues sí, por eso digo como dice la vecinita Arely. Véngase para acá, yo no escucho. Ni sé qué tiene que ver si yo como que con mis oídos va a oír usted. Sí, venga. No le digo, pues qué mujer. Y le hago caso, lo peor. Aquí métase. Pues sí, o sea, les tengo una mega sorpresa, así como dice la vecinita Arely. ¿Cuál sorpresa? Cuéntame. Ustedes que se recuerdan, vecinita Adelita y Norita, vamos a retomar las clases de ejercicio ya que estamos un poquito pasadas de buenas. Bueno, no sé. A mí, digo que a mí no me viene en gracia, va, pero no porque sé. Porque creo que usted no. Yo no sé nada de cómo hacen eso, va. Ajá. ¿Cómo es eso? La bailoterapia consiste en que hacemos ejercicio bailando. Y así la pasamos bien. Bailando. Qué genial. A mí me gusta bailar. Ah, pues sí. Me apunto. Sí, es que de me las apunto, vecina. Bailoterapia, por eso se llama así. No es clases de baile, dijo, de ejercicio, no la bailoterapia. La bailoterapia es diferente, dijo usted. Ejercicio, dijo. Entonces, ¿ejercicio o bailoterapia? No, es ejercicio con las clases de baile. La bailoterapia es de ella, es otra cosa. Que poco a poco se lo vamos a ir dando a demostrar a ustedes que son. Se lo vamos a enseñar. Perdón. No, nos enseñan. Sí. Bueno, y la vecinita Vilmita, ¿qué es? A ver, ¿qué? Sí, pero les va a gustar, fíjense, porque. Y ella aparte sabe. De que, sí, ella, yo le pedí la opinión a ella. Aparte sí, de que nos va a ayudar en nuestro cuerpo, nos va a ayudar bastante a distraernos, a cómo sacar el estrés y los problemas que ustedes tienen encima, que eso, que lo otro, que los negocios. Y que ya nos viene bien con lo último que ha venido pasando por acá. Ay, sí, tantos enojos, tantos corajes, o sea, así nos va a caer. Mire, ha sido una serie de cosas raras que nos han pasado porque pasó la Navidad, pues todo bonito. Sí, nos va a quedar muy bien. Y después todo el estrés otra vez de empezar el año. Sí. Nos va a caer súper bien. Y para empezar el año, sí, fitness. Y más que mi prima sí puede eso. Imagínense, ya tiene sus añitos, pero todavía se mantiene. Sí, como sí. Viejas, pero buenas, dice la canción. ¿Va? Sí. Cabal. Pues sí. Pero sí, ya va a ver que, bueno, en tanto usted, Violeta, Arely y Mirnita les va a gustar mucho las clases de baile. Sí. Porque si nos distraemos. ¿Sabes? Y eso que todas están aquí. ¿A mire, qué se debe? Es que estamos le estoy contando, le estoy dando la noticia de que vamos a volver a hacer ejercicio. ¿Se acuerda lo que le pedí? Cuando estábamos un poquito más jóvenes. Sí, mire, con usted quería hablar yo también, pero igual. Eso lo vamos a dejar para el segundo plano porque me están contando lo de las clases que nos va a dar y todo eso. Ah, nos apuntamos, ¿verdad? Se las puso somos... al día. Sí. Mire, que yo no le hablo mucho porque usted. Ay. Mire que la vecinita Carola aquí no está incentivando. Todas.
discúlpeme porque con usted me pasé. Sí, es cierto que está mayor, pero yo no tengo que decirle que está vieja y todo eso. Enfrente de los demás, eso es faltarle el respeto. La diferencia, vecinito, pero... faltarle el respeto, pero ya no lo voy a hacer. Solo voy a decir, está un poquito mayor. Mira, nosotros entendemos vale, que pues son peleas de viejitas. Sí, las amigas entre mayorcitas. Viejas y amargadas, sí, lo sabemos, vecinas. ¿Qué le cayó? ¿Qué cayó? A ver. Bueno, les voy a comentar, sí he planeado esto de los ejercicios y todo eso, porque creo que lo necesitamos con urgencia. Sí. Siento que nos estamos pasando de celulitis todas, y esto no puede ser, nosotros estamos como Barbie antes. Pero ahora las cosas ya cambiaron. Es que acaba de pasar Navidad, de acuerdo, se cae Barbie ahora. Miren, tamales, panes con pollo, tres leches. Que y una todo cosa eso, y sí, otra. La comida, pero de también todo. Nosotros se nos está viendo muy mal el cuerpo y tampoco pues. Y los cumpleaños que acaban de pasar. Sí, y las fajas ya no nos ayudan. Pero vaya, mire, entonces voy a organizar eso y después voy a hablar con usted, quizás voy a ir a su casa, porque ahorita tengo un poquito de trabajo que solucionar ahí de mis negocios con los muchachos. Pero después les explico cuándo va a ser la clase de baile y todo eso. Ahí les mando un WhatsApp o algo. ¿Y las clases de baile para cuándo? Ya casi, mamita, espérese, para todo tienen que tener ahí su tiempito. Pero váyanse a otra cosa, prepárense así, bien bonita, bien mamis, como dicen, con una su lace, con una su camisita y todo, por favor. ¿Me entiendes? Vale, entonces vamos. Sí, bueno, vamos. Yo ahorita comer mantequilla. Voy a ver si consigo. Pero contarle que ya no voy a Marquis, está bien. Ya está, cuídese.